buenas a todos, gente de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y el día de hoy volvemos con Ori and the Blind Forest. Ven acá. ¿Neta no funcionó? ¡Eso sí funcionó! ¡Dame eso! Sello de... sello de Gumón. ¡Ah! Ya puedo entrar al Valle del Viento, ok. Ya me... ¡Mega! ¡What! ¿Cuánto de experiencia? Espera, se me olvidó eso. Sigo preguntándome para qué carajos me sirve haber completado el Monte Oru, comillas, comillas. Puta, no me acordaba que eso estaba tan profundo. Creo que no puedo avanzar por aquí, ¿verdad? No, por aquí. No me jodas que me acabo de quedar sofloqueado porque no tengo el pisotón, güey. Me niego a ir al... Me niego, no quiero ir al Monte Oru, no me jodas. Igual estoy medio jodido porque no puedo entrar. No puedo hacer la gran cosa dentro del Monte Oru porque lo que necesito... Probablemente lo que necesite está ahí, pero no quiero. Váyanse a la verga. A ver. Piedra mapa que pueda abrir. Tengo una idea. Bueno, más bien ya sé cuál. Era aquí, ¿no? Porque probablemente esté lo que quiera agarrar. Sí, aquí estaba el mapa. ¡Salto cargado! ¡Gracias! Esto es lo que quería. Ahora puedo abrir bastantes más cosas. Y también se abre un mundo de posibilidades. Pero ese mundo de posibilidades creo que no me sirve realmente de mucho. Bueno, ahora me siento con la confianza para ir al Monte Oru. Y puedo pasar por acá. Pero no puedo regresar aquí de todas formas, güey. Ah, vale madres. ¿Esto qué pedo? ¿Esto por dónde era? Esto era por... a la rueda más. No, ya me acordé. Ya. Creo. Sí, ya. No, ese no era lo que quería hacer. Este B. Como aquí hay un... tengo un revoltijo de los botones. Porque estoy utilizando el teclado para teletransportarme. Estoy utilizando el control para jugar. Porque es para como estoy acostumbrado. Vamos a guardar antes de matarnos de la forma más estúpida posible. ¡Muérete! ¿Tu habilidad? El lado bueno es que esto no gasta, no consume. Yo me fijé de esto. ¡Ja! ¡Escalada! Entonces ya me puedo quedar aquí atorado a las paredes. Entonces con esto... ya también se me abre un mundo de posibilidades. Ahora sí me siento confiado para ir al monte.
Claro, si no muriera de las formas más estúpidas. Me sentiría bastante más confiado, pero bueno. Me encanta cómo me dice que puedo conseguir todo lo que está acá abajo, pero no puedo llegar acá abajo. O tal vez sí. Es una idea, pero... puede ser posible. Es una idea. Vamos a intentar llegar al hogar de Naru. Con lo que tengo ahora, era túneles de raíz negra, eso. Porque estoy simplemente retrasando el entrar al Monte Oru. No quiero ir al Monte Oru. Estaría genial que me dieran un teleporter a otro lugar que no sea el Monte Oru. Que de hecho, a ver, sería bastante gracioso que me dieran el teleporter del Monte Oru porque directamente me mataría. No, creo que no puede funcionar. Oye, ¿es cosa mía o mi Ori está cambiando de color? ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Fuck! Pero bueno, mi idea loca funcionó. Sí, es cosa mía. Mi Ori está cambiando de color. Ahora es camaleón. No sabía que esa era la verdadera raza de Ori, pero bueno. ¡Muérete! No puedo guardar. Ah, sí, sí puedo guardar aquí bien. Cierto, puedo agarrarme a la pared por cualquier pendejada. Voy a hacer esto. Piedra mapa, no sé de qué me sirve igualmente. Muérete. Bien, y aquí es donde se llega a la zona donde originalmente te dan la esferita. Pero me acuerdo antes que hay esto aquí. De nada me sirvió. Me pasé tantito. Mejor. Y por aquí había algo que se podía prender, ¿no? Sí. Mira, qué buenos recuerdos, Me refiero a qué buena capacidad de recordar tengo. ¡Gracias! Abre bastantes posibilidades, aunque me hubiera servido más tenerlo antes. Debí de haber intentado conseguir el... De haber intentado ir a las ruinas Gumon antes, porque entonces ya hubiera tenido el agua limpia y entonces ya me hubiera podido intentar conseguir lo que estaba más para allá. A ver, igual, puedo intentar pasar por... Por métodos bruscos, pero Bueno, igualmente, ¿de qué estaba hablando en el video pasado? Así, ¿cierto? De la elfa borracha de Winky. Que recuerdo que con mi hermana nos cagamos un chingo de risa cuando vimos de ese desmadre. También lo del caldito de Creature, que a ver, no sé si lo recuerdan, ¿no? Bueno, creo que ni siquiera lo mencionan bien en las películas. Pero a Harry le dejaron la mansión de los Black y le dejaron a Creature también su propiedad porque Creature era de Sirius al final. Y cuando murió Sirius, obviamente todo lo que era de Sirius se le heredó a Harry. Y me encanta porque a Hermione se le hizo de pedo de que tenía que liberar al pobre Creature, pero Harry dijo, no, ¿sabes qué? No quiero. Obviamente estoy parafraseando, ¿no? No fue exactamente así.
Pero aún así, y obviamente ahí en el mismo momento en el que necesitaban ocultarse y ahí se quedaron en la mansión Black, ahí en los eventos del... Los eventos de ¿qué es? Ah, ya, esto se desactivó como ya lo hice, gracias. Bueno, como ya lo hice, comillas, comillas. Bueno, pero como estaba diciendo, como se tienen que quedar ahí en la mansión de los Black durante... En ese tiempecito ahí se quedaron ahí y se comenzaron hasta a amigar con Creature y... Y al comienzo Hermione no se llevaba bien con Creature, pero ya después se comienzan a llevar bien y luego cuando... Regeneración de energía 1, ¿qué no ya tenía eso? Oye, ¿qué no había conseguido eso cuando dices lo de...? No, se me olvidó que estaba ahí, maldita sea. Maldita sea, me equivoqué también aquí. Bueno, pero sí, como estaba diciendo... Ya que no es como querían que lo hiciera, pero... Es más fácil. Es más fácil que estar apuntando. Perfecto. No, ahí sí ya no. Bueno, pero sí, como estaba diciendo, cuando se tienen que quedar ahí en la mansión Black en los eventos de las reliquias de la muerte, ahí se terminan de amigar más o menos con Creature. Y ya cuando se meten al ministerio hasta les hace su sopita y la chingada. Y da bastante penita que Creature ya andaba bien ilusionadito y toda la cosa. Porque de hecho le... Ahí le dan el guardapelo, el falso, el... Y por lo mismo Creature andaba más o menos ilusionado porque... Porque era un recuerdo de Regulus cuando... De Regulus cuando fue a hacer lo de intercambiar el guardapelo. Y se los aceptó con mucha gana. Y ella andaba bien feliz. Y como les digo, ya hasta estaba haciendo su pinche sopita. Y da bastante pena que... Ah, no, pero tengo que dar la vuelta, ok. ¿Por aquí había algo? ¿Era del...? No, no era ilusión mía. Corre, 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 corre. Aquí hay no. ¡Corre, corre, 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 puta! Pero bueno, así como estaba diciendo, ya andaba bien feliz y se estaba haciendo su sopita cuando se infiltraron al ministerio.
Y da bastante penita que ahí se quedó la sopa calientita esperando. Teletransportador a la gruta. ¿Cuál gruta, güey? Me caga no saber los nombres en... ¿A las ruinas desoladas, tal vez? Me caga no saber el nombre en español. Digo, en inglés. Porque sí me tiene bastante perdido. Pero sí, ya, y ahí se quedó la pobre sopita, güey. Ya nadie la comió. Ya me acordé de qué había que hacer aquí. Era por acá. Por acá y se rompe eso. Y luego creo que... Ah, no, ya. Y sí, da esta penita. Y luego también Dobby tiene bastante más participación en los libros. De hecho, creo que las branquialgas, o no me acuerdo si... Si era una variante lo que... No me acuerdo si era una variante lo que... Lo que aparecía en los libros. Pero creo que eso se las daba Dobby, no... No Neville. Es como de a ver qué chingas pasó. ¿Por qué? O sea, y eso obviamente suma cuando Dobby se muere en la... En la séptima película. Son un chingo de interacciones que hay con Dobby. No me acuerdo en este momento de otra. Estoy intentando recordar de cuáles otras había. Sé que había una en el prisionero de Azkaban, otra en el cáliz de fuego, otra en la orden del Fénix. Me parece recordar bien. De hecho, de ahí... De hecho, Dobby termina trabajando en las cocinas de Hogwarts. Y de hecho, el pinche Dumbledore le termina dando de paga 10 galeones al... No me acuerdo si al día, al mes, a la quincena o qué chingadas. Y hasta el propio Dobby dice, no. O sea, no mames, güey, es demasiado. Pero bueno, sí, eso. Y hay bastantes interacciones muy chingonas, como por ejemplo cuando creo que aparece cuando Hermione inaugura su pedo. Literalmente así se llama el desmadre, P-E-D-D-O. Pues, qué mamada. Creo que ahí aparece también Creature. Y también cuando, como lo que les digo, de cuando apareció Winky, la antigua elfa doméstica de los Crouches, de Barty Crouch y Barty Crouch Jr. Ya tengo todo lo que podía recoger acá, ¿verdad? Sí. ¡Ah! Creo que el teleporter que me desbloqueó es... No, el árbol guinzo no. Creo que me desbloqueó un teleporter que ya tenía. ¡Qué mamada! Pero vamos para acá para conseguir la cosa que no me di cuenta que estaba. Y probablemente comenzaremos nuestra incursión al Monte Oro. Porque por supuesto que tenía que ser el Monte Oro con una chingada. ¡Oye! Ah, cierto, como el agua ya está limpia, ya me... Ya todo lo que tenga que ver con el agua también lo puedo ver bien. Por lo menos aquí nada más es el viaje de ida y no tengo que hacer tanto desmadre. Por cierto, se me olvidó agarrar este atajo, ¿qué?
Tampoco es que importe teniendo en cuenta lo que tengo ahora. Muy bien, ya, vámonos, ahora sí. No me fijé de dónde quería ir. Pues hasta acá arriba, de hecho. Dead Gunless Winner, Elidor. Moongrass Stumplant. Ah, ya, esto, pero. Pero creo que esto no lo puedo conseguir, de hecho. ¿Ven lo que les decía de abrirme paso aquí? Puedo abrirme paso por acá. Ni cuánto me había dado por acá. Ok, entonces ve para acá y gruta la luna. Era así, ¿verdad? Era ahí, ¿verdad? Pero sí, ay, como estaba diciendo de Winky, la elfa doméstica, se comienza a emborrachar a base de cerveza de. A base de cerveza de mantequilla, porque ven que los elfos domésticos, según que. Que nada más quieren servir y la chingada y. Y que es medio deshonra que. Cómo me caga que aquí no tenemos el dash en medio del agua como si lo tenemos en. Como si lo tenemos en el Will of the Wisp. Este. Y ahí también. Este. Dobby la termina medio convenciendo. Medio obligando más bien. Listo. Ah, ya vi. Y no sé cómo no agarré esto que estaba para acá. Si estaba bien fácil. Bueno, era una piedra llave, así que tampoco es como que sea tan. Tampoco es que sea la gran cosa. Este va a estar medio jodidón. No tanto, al parecer. ¡Ja! Soy mejor de lo que pensé, digo que. Pero bueno, sí, da medio ternura de que está borracha después de. Después del libro del cáliz de fuego, siempre está borracha la pinche elfina. Y es como de, güey, qué pedo. A ver, obviamente hace gracia por. Porque somos malas personas, no por otro motivo. Pero. Pero no sé, o sea, ya, creo que ya me quedé sin temas de conversar de eso. Porque no me acuerdo bien de las diferencias de los libros. Tiene un. Chingo. Que no los leo. Pero fue un tema interesante. Vámonos. ¿Por aquí había algo? No.
Qué bueno que tengo la habilidad para respirar bajo el agua, porque si no esto sería bastante más tortuoso. A ver, sé que ya probablemente debería terminar el video. Nada. ¡Ah! Tengo cuádruple salto. ¡Wow! Espero que no se me borre ahorita. Porque, a ver, según yo recuerdo, tenía más energía, ¿no? De... de cuando me dieron la mega energía espiritual. Espero que no se me borre el triple salto. Oye, ¿por qué sigue ese güey así bugueado? No me jodas, que no puedo agarrar eso. ¡Really! Bueno, por lo menos sé que esto ya lo puedo agarrar. No, espera, esto ya lo había agarrado. Piedras llaves, puras piedras llaves que no me interesan. Muy bien, puedo intentar conseguir eso que está ahí. ¡Puta! Una vez les digo, no recuerdo haberlo conseguido en ningún momento. Solo de energía, anda, mira. Ah, ni siquiera estaba randomizado eso. Qué pena que no voy a poder conseguir esto que está aquí aún. Pero no tengo forma de... de conseguirlo ahorita. Y por lo demás parece que ya dejé toda esta zona limpia. Muy bien, ¿dónde nos dirigimos? Puedo conseguir esto en el Valle del Viento, pero sigo sin poder avanzar por ahí. Sí, lo que me queda es el Monte Oru. Porque no puedo llegar a la parte hasta arriba. Me lleva. A ver, ¿es esto? ¿Esto? ¿Dónde? Acá. Porque quiero conseguir lo que está debajo del agua de ahí de la otra zona. Y ya después probablemente sí nos dirigiremos al Monte Oru. Quiero decir, ¿por qué no he pasado por ahí? Porque no puedo pasar por ahí. No tengo el pisotón. ¿Qué otra zona puedo acceder? No hay puertas de estas espirituales, ¿verdad? Que... no parece, por lo menos no que no haya abierto. Maldita experiencia. Son las nuevas rupias, güey. Son las nuevas putas 5 rupias que están repartidas por... Por los randomizers de Zelda. A ver, quiero dejar esto limpio porque si no se me va a olvidar. Y nos dirigiremos al Monte Oru. Ojalá tuviera el teleporter. Pero como no tengo el pisotón, no lo puedo agarrar.
Teletransporte del Valle del Viento. Ya puedo pasar, ¿verdad? Sí, ya puedo pasar, es este teleporter. No, espera, no, me equivoqué botón. Por cierto, ¿qué? ¿Qué combinación de botones es? No. Es... No, ese no es. No. Es R y... No. No sé cuál botón es. El... O cuál puede funcionar de alta aquí en el control. Pero... Podemos largarnos del teleporter del Valle del Viento. Gracias. Finalmente me dieron un teleporter útil. En teoría ahorita pasa el evento de sí. El evento de este güey. No puedo avanzar más a la izquierda porque me va a matar. Dejémoslo aquí por hoy. Esto ha sido todo por hoy en el Let's Play Ori and the Blind Forest. En el próximo episodio tendremos nuestro segundo enfrentamiento con Kuro, aunque no, sí, técnicamente es el segundo, pero... Y de hecho creo que es el único enfrentamiento como tal que tenemos con Kuro. Y exploraremos el Valle del Viento. Vaya teleporter de suerte. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima, adiós.